1939, los ejércitos de la Alemania nazi inician su conquista de Europa. Polonia es la primera nación en caer. Le siguen Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Estamos en el año 1941. Con un ejército de más de 7 millones de hombres, la maquinaria de guerra nazi se dirige al este e inicia la invasión de la Unión Soviética. Empleando tácticas relámpago, avanzan rápidamente, aplastando implacablemente las defensas soviéticas hasta llegar a la capital, Moscú, en menos de 4 meses. Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. ¡Muévase más rápido, camarada! Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas. Mira su brújula. La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual. Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle. ¡Muévase! Las armas están sobre la mesa, camarada. Bien, ahora informe al comisario Letlev. Vaya. Bien, camarada. Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual. Bien, Vasily. Veamos lo buena que es su puntería. Apunte a uno de esos dos osos de peluche. Las pistolas y los subfusiles son buenos a corto alcance, camarada, pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. ¡Pase al campo de tiro! Preparados, camaradas, disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son el enemigo. Apunte con la mira, Vasily. Así conseguirá ser mucho más preciso. Muy bien, camarada. Bien hecho. Muy bien, camarada. Bien hecho. Ya basta, Vasily. Y ahora veamos qué tal lo hace bajo presión. Tiene 15 segundos para disparar a los cascos. ¿Listo? ¡Ya! Bien, camarada. Ahora venga aquí y golpee este maniquí con su rifle. ¡Ya basta, camaradas! ¡Vengan aquí y cojan una granada! Estos son patatas, camarada comisario. ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted. Oh, por supuesto, camarada comisario. Disculpe el error. Y ahora lance una patata a cada una de esas zonas objetivo. Muy bien, camarada. No está mal, nada mal. ¡Bien hecho! ¡Camarada comisario! ¡Camarada comisario! ¡Tenemos un prisionero! ¡Venga a ver! Vasily, venga conmigo. Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umziehen ihre Positionen schon im Südostsektor. Tras nuestras líneas. Por el sureste. Y cuentan con el apoyo de semi-rubes y artillería móvil. Señor, se está preparando un ataque alemán por el sureste. Parece algo serio. Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa. Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros. Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado. Recuerden lo que han aprendido. ¡Buena suerte! ¡Alemanes! ¡Un
ese peluca! ¡Por ese muro! ¡Vamos! ¡Muere, alemán! ¡Se descongelaremos en primavera! ¡Agáchese y pase por ese agujero! ¡Lo tengo! ¡Dichera es demasiado estrecha! ¡Ve la India primero, Vasily! ¡Nos vamos de seguir! Vamos a acabar con un Panzerwerfer, camaradas. Tocan un subfusil y asegúrense de recargarlo primero. Comprueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzarse al combate. Vamos, camaradas, suban la escalerilla. ¡Vasily! ¡Espere! ¡No salga ahí! ¡Lance antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Espere! ¡Espere que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Solo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡No se aleje de mí! Vale, le sigo. ¡Son los alemanes! ¡Junto al señor Ruga! ¡Justo al frente! ¡Lanzando una granada! ¡Alemanes! ¡Junto al camión! ¡Hagan fuego! ¡Son los alemanes! ¡Cerca de esos cajones! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Ahí está el Panzerwerfer! ¡Encontremos cómo rodear esta puerta! ¡Golia, péguense a mí! ¡Vale, les sigo! ¡Nikolai! ¡Cúbranme mientras recargo! ¡Tropas alemanas! ¡En la planta de abajo! ¡Flanco derecho! ¡Extremo de aquellos barriles! ¡Justo al frente! ¡Golia! ¡A cubierto! ¡Alemanes! ¡Primera planta! ¡Franco izquierdo! ¡Son los alemanes! ¡Junta los cajones de suministro! ¡Justo al frente! ¡Flanco derecho! ¡Sowjetische Truppen! ¡Hergeschoss! ¡Auf der rechten Seite! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Golia! ¡A cubierto! ¡Zeigt ihnen! ¡Sowjetische Truppen! ¡Bei den Festern da drüben! ¡Hör auf! ¡Fascista! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Justo al frente! ¡Getroffen! ¡Feindliche Infanterie! ¡Neben diesen Fässern! ¡Feuer auf die Truppen konzentrieren! ¡Vorsicht! ¡Granate! ¡Vale, vale! ¡En la planta de abajo! ¡Vamos izquierdo! ¡Sowjetische Truppen! ¡In der Nähe der Kisten! ¡Vasily! ¡Destruye ese paso, jefe! ¡Infantería enemiga! ¡Junto a los cajones de suministros! ¡Al este de nuestra posición! ¡Abran fuego! ¡Inmovilícenlos! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al montón de escombros! ¡Tropas alemanas! ¡Cerca de un montón de escombros! ¡Por nuestro flanco izquierdo! ¡En la nieve!
jetzt im Panzerbeerfeld! Volodya, sígueme! Vaya adelante, camarada! Pero bueno, creí que estábamos de instrucción. No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir. Pueblo de la Gran Unión Soviética. Ayer por la tarde, unos valientes soldados alemanes de la División 297 de Infantería rescataron a más de una veintena de niños atrapados en un orfanato en llamas en la zona sur de la ciudad. El incendio fue provocado por el bombardeo insensato de aviones soviéticos bajo órdenes directas de Stalin. Importarle lo más mínimo la seguridad de los ciudadanos. Gracias a los esfuerzos de nuestros compasivos soldados alemanes, queda un brillante futuro a salvo en el terreno. ¡Granada alemana al lado! ¡Son los alemanes! ¡Junto al morro bajo! ¡Por el noroeste! ¡Son los fascistas! ¡Junto al morro bajo! ¡Vienen por el oeste! ¡Pobres cabronas! ¡Habéis venido hasta aquí solo para morir! ¡El agua uno! ¡El agua uno! ¡Son los fascistas! ¡Primera planta! ¡Abra un fuego! ¡Les digo! ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Abran fuego! ¡Son los alemanes! ¡En la primera planta! ¡Flanco derecho! ¡Lo tengo! ¡Cúbranme mientras recargo! ¡Son los fascistas! ¡Primera planta! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Sergei! ¡Descubierto! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡Tropas alemanas! ¡En la primera planta! ¡Flanco derecho! ¡Víctor! ¡Cúbranme mientras recargo! ¡Son los alemanes! ¡Primera planta! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! Pueblo de la Gran Unión Soviética. Ayer por la tarde, unos valientes soldados alemanes de la División 297... ¡Ya era maldita la hora de que aparecieran por aquí, camarada! ...rescataron a más de una veintena de niños atrapados en un orfanato en llamas en la zona sur de la ciudad. El incendio fue provocado... ¡Tanques ahí arriba! ¡Al suelo! ...aviones soviéticos. ...órdenes directas de esta... ...contarle la mínima de seguridad de equipación. Gracias a los esfuerzos de nuestros compasivos soldados alemanes, a estos adorables niños, les espera un brillante futuro... ¡Los alemanes se están concentrando para un contraataque! ¡Prepárense, camaradas! Somos muy pocos. No podemos quedarnos aquí. ¡Nos arrollarán! ¡Quédense donde están! ¡Defenderemos esta posición hasta que llegue la ayuda! ¡El puesto de auxilio de la calle Solexnaya cuenta con nosotros para detener a los fascistas! ¡Defiendan las líneas, camaradas! ¡No los dejen pasar! ¡Aguanten, camaradas! ¡Esperen a que se acerquen! ¡Camaradas!
gloriosa madre patria. ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! ¡Abran fuego! ¡Patria! ¡Vladimir!
¡Sígame! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Fascistas! ¡Se han atrincherado en las plantas superiores! ¿No deberíamos pedirles que se rindieran, camarada? ¡Se lo pediré cuando los hayamos volado en pedacitos! ¡Traigan aquí los explosivos ya! ¡Ahora, camarada teniente! ¡Necesitamos ingenieros aquí! ¡Traigan los explosivos! Tengo algo de TNT. Empezaré por aquí. ¡El equipo de demolición está en camino! ¡Pídale unos explosivos a los ingenieros y colóquelos donde sirvan de algo! Aquí tiene, camarada. Coloque estas cargas en los pilares principales. ¡Rápido! Las cargas están colocadas. ¡Sitúese a una distancia segura! ¡Está a punto de explotar al eje sobre el edificio! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Moved el culo!